Enfermería tuvo un papel destacado en la celebración del V Congreso de Derecho Sanitario que se celebró en el Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Alicante. El presidente del CECOBA, Juan José Tirado, puso voz a las principales necesidades de la profesión en este congreso organizado por la Asociación de Derecho Sanitario de la Comunidad Valenciana. Un nexo de unión de distintas profesiones, las de derecho jurídico, derecho sanitario, médicos, enfermeros, fisios, psicólogos, y por lo tanto creo que enfermería tiene que estar. Es un personal fundamental en el eje del sistema sanitario y por tanto tienen mucho que decir, mucho que hablar, mucho que reivindicar. Somos siempre enfermeras y enfermeros contándonos cosas que hacemos, que es muy importante, pero en este caso hay algo muy importante y es que se lo comunicamos a otras profesiones. Damos visibilidad a nuestra profesión. ¿Qué hacen las enfermeras y enfermeros? Pero contado a abogados, a médicos, a psicólogos, a fisioterapeutas, a otros profesionales. El presidente del CECOBA y las presidentas del Colegio de Enfermería de Alicante y de Valencia participaron en la mesa redonda Radiografía de la profesión enfermera en España tras la pandemia y argumentaron las principales reivindicaciones del colectivo enfermero. Estar en estos foros donde se habla de nuestra profesión, como la mesa que hemos podido tener ahora, precisamente liderada toda por enfermeros, como participar de lo que otros profesionales sanitarios tienen que decir. Una de las demandas de la profesión es el cambio de clasificación profesional en la administración pública al grupo A1. Somos una carrera competente, de 240 crèdits con qualsevol carrera, con qualsevol grau de periodisme, grau de psicologia, d'econòmiques, i per tant considerem que es un agravio comparativo el no poder estar ahí. El V Congreso de Derecho Sanitario tuvo como ejes centrales el envejecimiento de la población y las agresiones al personal sanitario. En este sentido, Juan José Tirado se refirió a un cambio en el sistema. O se cambian los parámetros de atención y se previene la patología, se previene la cronicidad, se previene con educación para la salud, o la verdad es que el sistema va un momento a petar y no va a poder seguir dando la cobertura que actualmente está dando. Y sobre todo contar con que las enfermeras y los enfermeros podamos formar parte de esas políticas de salud. La baja ratio enfermera por paciente o el envejecimiento de la plantilla enfermera fueron otros de los temas que se trataron. Una antesala de todo lo que la profesión enfermera va a trasladar al Ministerio de Sanidad ante el ninguneo que siente. Pero sobre todo también denunciar las agresiones que estén patint el colectivo de enfermería y para que también se desenvolupen las especialidades con cal y sobre todo para que estén desenvolupadas dins de este contexto nostre y la realidad actual. Y yo creo que es importante que y es una oportunidad para poder estar ahí todos, junts, units, para hacer una crida, ¿no?, a la sociedad y al Ministerio de Sanidad para que estén en compte y para poder también liderar pues, toda la sanidad española. La presidenta del Colegio de Enfermería de Valencia, así como el presidente del CECOBA, asistirán a la manifestación convocada para el día 18 de junio.